En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Saludo y bendición a toda la familia de Amén Comunicaciones, a todos los seguidores, toda la Iglesia. Hoy, martes, la Santísima Virgen María nos invita a encontrarnos con su Hijo Jesús como familia. Vamos a orar por todas sus intenciones y de una manera particular por el eterno descanso de Juan Alberto Ortiz Hernández, por todas las almas del purgatorio. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Por la misericordia de Dios, nuestros hermanos difuntos descansen en paz. Amén. También damos gracias al Dios de la vida por el cumpleaños de Reinaldo Correa. El Señor le siga concediendo muchos años más de vida, de alegría, de fraternidad, sobre todo de santidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos dignamente estos sagrados misterios. Pidamos perdón por nuestros pecados, pidamos perdón sobre todo por nuestra infidelidad a Dios, por nuestra falta de misericordia con nuestros hermanos, por olvidarnos de esa misericordia de un Dios que perdona. Pidámosle que acreciente nuestra conversión, nuestra confianza y sobre todo nuestros propósitos de enmienda y de mejorar nuestra vida. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oremos. Haz que nosotros, tus siervos, Señor Dios, gocemos de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen Santa María, líbranos de las tristezas presentes y concédenos disfrutar las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Pastorea a tu pueblo, Señor, con tu callado, al rebaño de tu heredad, que anda solo en la espesura en medio del bosque. Que sea paciente como antes en Basán y Galaad. Como cuando saliste de Egipto, les haré ver prodigios. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros. Destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Concederás a Jacob tu fidelidad y a Abraham tu bondad, como antaño prometiste a nuestros padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo, has sepultado todos sus pecados, has reprimido su cólera, has frenado el incendio de tu ira. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Restáuranos, Dios Salvador nuestro, cesa en tu rencor contra nosotros. ¿Vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿No vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo? Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos clamado con el salmista, muéstranos, Señor, tu misericordia. La experiencia del pueblo de Dios ha sido permanentemente la misericordia de Dios. Dios es misericordia, así lo describen los evangelios. Dios es misericordia. Esa es la experiencia de un pueblo que, habiendo hecho alianza con Dios, habiendo sido rescatado por Dios en múltiples ocasiones, se da cuenta de que esa misericordia de Dios está por encima, incluso de la contingencia de su propia fidelidad, de la fidelidad de un pueblo que ha sido inconsistente. De un pueblo que ha sido infiel, de unas personas que particularmente y como sociedad, como grupo, como familia,
no siempre han sido merecedores, si quisiéramos llamarlos, de esa misericordia y de esa fidelidad. Pero Dios no se desmiente. Dios es misericordia constitutivamente. Dios es el amor infinito. Y por eso no se desdice. Por eso el profeta Miqueas acude con esa oración, con ese clamor a Dios: pastorea a tu pueblo nuevamente, Señor. Ese pueblo que se ha dispersado como las ovejas en medio del bosque, vuelve a realizar esos prodigios, sacarlos de la esclavitud, del pecado. Vuelve a realizar las obras prodigiosas, y la obra prodigiosa de Dios es la creación y es el volver a realizar la dignidad y devolver la dignidad a la persona, a la creación, al mundo. Ese es el prodigio. Dios se compadece y destroza las culpas, no al culpable. Dios arroja al fondo del mar, dice la profecía de Miqueas, nuestros pecados. Dios no destruye al hombre. Dios construye y vuelve a dignificar y resignifica al ser humano en una creación que nos necesita santos. Le devuelve esa dignidad. Esa es la maravilla de un Dios que es fiel y que es misericordioso, que es compasivo, que tiene un corazón generoso hasta la totalidad, hasta la eternidad. Nuestras culpas a veces nos hacen atribuirle a Dios otros gestos, otros sentimientos, otra forma de ser. Y a veces queremos ver en Dios aquel que destruye, que envía castigos, que suceden algunos acontecimientos como castigo, cuando Dios lo que quiere es reconstruirnos, restaurarnos. Dios no quiere nuestra destrucción. Dios no quiere la perdición del pecador, sino que se arrepienta y viva. Esa es la condición de Dios. Por eso envía a su Hijo Jesucristo, por eso envía en la plenitud de los tiempos a aquel que nos da la medida de humanidad, a aquel que realiza la obra y la misericordia de Dios, aquel que nos enseña cuál es la voluntad salvífica de Dios. Y en la Santísima Virgen María nosotros encontramos a alguien que ha latido al mismo ritmo de un Jesús Salvador. Y por eso ella, desde el primer anuncio, encuentra que Dios ha mirado la humildad, ha mirado la humillación, ha mirado quizás nuestra fragilidad, quizás nuestras infidelidades, para restaurarlas, para llevarlas a plenitud, para llevar la plenitud del ser humano. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. En María encontramos aquella confianza que debemos nosotros tener para acudir a Dios y pedirle que nos pastoree, que nos perdone, que tenemos necesidad de Él. En María encontramos a la primera en realizar de una manera ejemplar, de una manera magnífica, la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y hacer su palabra es dejar que Jesús habite en sí misma, en sus entrañas, en su corazón, y entregarlo para todos. Esa es la obra salvífica que empieza también allí, funcionando en María, en su seno, en su corazón, en sus palabras, en sus gestos, en su compromiso. Por eso, cuando a Jesús le dicen que su madre y sus familiares, sus cercanos, sus coterráneos lo están buscando, nos pone como ejemplo a María, porque no está despreciando su presencia. Nos dice: hay que ser como ella. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos y quién es mi familia? Aquellos que hacen la voluntad de Dios, como María, la primera en tomar camino para hacer la voluntad de Dios. Allí encontramos un modelo
de verdadero seguimiento, de verdadera conversión, de verdadera misericordia, de plena confianza en la realidad salvífica de Dios. Por eso, cuando María llega a la presencia de Jesús, se convierte en testimonio, se convierte también en camino, se convierte en guía, se convierte en protectora y en auxiliadora de los cristianos. Hoy recordemos entonces que en María todos somos también familia de Jesús, que en María, cuando la imitamos, cuando aprendemos de ella su fidelidad, su confianza y su capacidad de servicio, también encontramos un camino seguro y firme para encontrarnos con Jesús, para hacer conversión de corazón, para servir a nuestros hermanos. Pidámosle hoy, hermanos, a la Santísima Virgen María, que nos ayude a ser como ella, a ser verdadera familia de un Dios que es misericordia, que sea ella también la que nos ayude a dejarnos pastorear, que sea el testimonio de su fidelidad, de su pureza y de su compromiso, el que nos ayude también a nosotros a tomar las sendas de un verdadero camino de conversión, de una realidad de familia de Dios, vivida primero en el seno de la familia, extendida a la comunidad parroquial, a las pequeñas comunidades, a la experiencia de grupo, y de allí el servicio a una humanidad que nos necesita, santos y confiados para realizar la voluntad de Dios. Que así sea. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con la oblación de este sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de la Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos,
cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, no, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo José Alberto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y dadnos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales, con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia. Haz que, a imitación de la Virgen, podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos en este martes la bendición de María Auxiliadora, que sea ella testigo de nuestra conversión, fortaleza en nuestra debilidad y camino seguro para llegar a su Hijo Jesús. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxiliadora de los cristianos. Ruega por nosotros que recurrimos a vos. Señor, escucha nuestra oración. Y llegue a ti nuestro clamor. Oremos. Oh Dios Padre, que con ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la Virgen Madre para ser digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.